Experto en Derecho Penal analiza la reforma constitucional que impone cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio y manifiesta las contradicciones de dicha ley. Detalles con José Abraham Sánchez. La reforma al artículo 37 de la Constitución Política del país para penalizar con cadena perpetua crímenes de odio o femicidios no se podrá aplicar hasta que se reforme el Código Penal, según el máster en Derecho Penal, doctor Noel Alonso Cano. Esa aprobación de ayer del artículo 37, de la modificación del artículo 37 de imposición de la cadena perpetua, no se puede aplicar. ¿Por qué? No se puede aplicar porque tenemos un código penal que no ha sido reformado, que de manera sustantiva regula el proceso penal, uh-huh. Y que el 52 de ese código penal dice que las penas en Nicaragua no pueden exceder de 30 años. ¿Tendría que reformar esto? Tendría el legislador que ahora someter una iniciativa de ley, discutirla en el Parlamento, y eso sí lo pueden hacer en una sola legislatura, aprobar que se modifica el Código Penal, en especial el artículo 52 del Código Penal. Caso contrario, que no haya una modificación y se le imponga a una persona en un proceso una pena de cadena perpetua sin estar modificado el Código Penal, no tiene ningún valor. Nuestro Código Penal es humanista, no fascista. La pena máxima está comprobado científicamente, jurídicamente, sociológicamente, de que una persona sancionada a 30 años está prácticamente la mitad de su vida metida en la cárcel. Y que una persona en ese periodo de 3 décadas perfectamente puede reeducarse, reinventarse y reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué? Porque el derecho penal moderno tiene como objetivo no la sanción per se de la persona sancionada, no es ese el objetivo. La finalidad del proceso penal no es esa. No es sancionar, es decir, no es ver en el infractor de la ley a un enemigo al cual hay que aniquilar, no es cierto. O sea, modernamente no se concibe así, por eso es que el derecho penal ha venido evolucionando. Es decir, antes era, si usted se acuerda, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso fue modernizándose, transformándose, luego se cayó en el confinamiento, en la pena de muerte institucionalizada bajo un procedimiento legal, la cadena perpetua. Todo ese tipo de penas son penas infamantes, están prohibidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por toda una serie de tratados y convenios que Nicaragua ha suscrito en los años pasados. Pero Ortega Murillo ponía como ejemplo Estados Unidos, donde existe hasta la pena de muerte. Esas penas, si usted ve en Estados Unidos, no en todos los Estados Unidos hay imposición de pena de muerte. Son algunos estados, por ejemplo, Texas, por ejemplo, Florida. Hay todavía en algunos estados del noreste de Estados Unidos hay una imposición de pena de muerte. Han ocurrido errores enormes. Han condenado a personas que cuando se hacen estudios posteriores, por ejemplo con ADN, se demuestra que esa persona no era el autor del delito y se han cometido injusticias infames en el sistema norteamericano. Sin duda alguna, es una severa contradicción entre la vida democrática de una sociedad y la imposición de quitarle la vida a un infractor de la ley. Esa es una cosa que tienen que remediar ellos. Que tienen que remediar, es decir, necesitan superarse y entender que todo sujeto puede ser objeto de reeducación. Y sin duda alguna es una cosa que no va con la modernidad y que sin duda ellos la tienen que revertir, cambiar. Las contradicciones con la aprobación a la reforma del artículo 37 de la Constitución Política del país con el Código Penal es un verdadero pantano para un judicial quien peligrosamente tendrá discrecionalidad para aplicarla, puntualizó el doctor Cano. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El informe presentado por las autoridades del Ministerio de Salud detalla que en la semana del 12 al 19 de enero se han registrado 52 nuevos casos confirmados por COVID-19 y un nuevo deceso. Tenemos todos los detalles con Xochitl Mendoza.
Una vez más, el Ministerio de Salud presentó su informe semanal en relación a la situación de la pandemia en el país. Pese a que expertos independientes han advertido sobre un rebrote, en este informe el MINSA solo contabiliza una persona fallecida y 52 nuevos casos. Desde el inicio de la pandemia en marzo 2020, los datos proporcionados por esta institución son escasos. Se desconoce la cantidad de muertos a nivel nacional, así como el número de pruebas realizadas. En los 10 meses que el coronavirus ha afectado a Nicaragua se han contagiado 4.953 personas, de las cuales se han recuperado 4.733, detalla la información. Aunque el MINSA manda a la población a continuar con las medidas sanitarias como el constante lavado de manos, distanciamiento social y ante cualquier síntoma acudir a un centro médico, por otra parte el gobierno desarrolla actividades culturales y deportivas que albergan a un gran número de personas, lo que propicia el contagio del nuevo coronavirus según expertos.